amigos, buongiorno. Amigos, pues ya, hoy es mi último día aquí en Roma y el día de hoy vamos a visitar un lago fuera de la ciudad, es el lago Brasiano. Pues ya se me está haciendo un poco tarde. Mi tren sale a las 8:50, son 8:11. Y ahorita voy hacia el metro para que este me acerque y pueda caminar un poquito. Espero llegar, amigos. Pero ahí tengo las dudas. Ahorita le voy metiendo velocidad aquí a la caminata para poder estar ahí. Y pues nada, amigos, pues esperemos que llegue. Y ahorita les cuento cómo está el lago. Más o menos siento que es como un Tequisquitengo. No sé realmente cómo sea el lago. Pero pues ya vamos para allá. Acompáñenme, amigos. Amigos, pues sí alcancé mi tren. Fue una ventaja porque este tipo de trenes que no salen de la ciudad de Roma, uno puede usarlos hasta 4 horas después de su hora de partida. Es decir, perdón, mi horario de tren era 8:52. No lo alcancé, pero tomé el de las 9:22 y sin problema. Ahí, de hecho, en el ticket en la parte de abajo dice que es válido hasta por 4 horas después de la hora de inicio. Entonces, fue una fortuna. No, yo no sabía que se podía hacer eso. No sé si realmente se puede en todos los trenes, pero al menos en este que sigo estando en Roma, pues ya voy para mi destino. Este es un tren de segunda generación. Pues casi nadie viene para acá, no sé por qué, pues ahorita lo investigamos. Probablemente la gente no lo conoce, pero pues yo investigué y es un lugar muy bonito, está muy padre. Entonces pues ya vamos para allá, amigos, así que acompáñenme. Viajeros, pues ya me encuentro aquí en el pueblo de Brasiano. La verdad está muy bonito, está muy colorido, hay muchas estructuras muy bonitas. Las casas son muy similares a las de Roma. Y por cierto, el ticket me costó desde Roma aquí a la ciudad de Brasiano, el redondo, más o menos 8 euros. Ahí un poquito más de casi 200 pesos. Pero está muy bonito. Está muy, muy, muy interesante aquí el pueblo. Ahorita voy a tratar de entrar al castillo. Y un poquito más tarde voy a buscar de comer. Y vamos a entrar o vamos a ir a ver el lago. Ahí se puede hacer alguna actividad, aunque no creo. La verdad hace mucho frío. Pero pues ya estamos aquí, vamos a disfrutar el día. Y pues nada, amigos, acompáñenme. Amigos, qué chido, qué padre vivir al lado de un castillo. De verdad, ha de ser una experiencia mágica vivir al lado de un castillo y tener esta vista. De verdad, me encanta. Pues ya vi la entrada, vale 10 euros. Vamos a ver si puedo entrar. Si no, pues ya a ver qué hago. Así que voy para la entrada, amigos. Viajeros, pues ya entré al castillo.
ya voy a ingresar. La entrada como tal me costó 10 euros, que son pues más o menos como 211 pesos. Entonces ya voy para allá. Mire, te dan una guía, ya sean en inglés o en italiano. Escogí la italiana porque es lo más parecido al español. Y pues nada, de verdad está hermoso este lugar. Está impresionante. No sé cuántas horas me vaya a tardar en recorrerlo, pero pues ya estamos aquí y vamos a darle. Dios, está de perlas venir aquí. No manches, neta no sé por qué la gente no viene a este lugar. Técnicamente estoy solo, estoy recorriendo el castillo yo solito. Y no mames, está muy cabrón. De verdad, vale la pena. Valió la pena pagar esos 10 euros. Tengo una experiencia increíble, de verdad. No lo puedo creer que esté en un castillo. Súper, súper cool, amigos. Pues está pesadita la subida, pero no manches, vale la pena venir aquí. De verdad es impresionante, nunca había entrado en un castillo. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad, pero realmente es mágico. O sea, todo el concreto, las estructuras, las puertas, bueno, no hay puertas, los arcos, los túneles. De verdad está hermoso venir aquí. Les digo, la entrada valió 10 euros, pero también algo que vale la pena, realmente vale la pena, es esta vista, amigos. Chequen, tenemos el lago Brasiano atrás de mí. De verdad, es hermoso. No tengo palabras. Creo que es de las cosas más impresionantes de las que he estado en Italia. Me encanta este país, de verdad. Voy a regresar a este país a vivir más experiencias. Pues nada, amigos, pues seguimos aquí con el recorrido, que está de lujo. Amigos, vean esta sala. Está poca madre, perdón por la palabra, pero no manches, de las salas que más me ha gustado. Las armaduras. Vean las armaduras como eran de antes. No manches, está genial aquí. Aquí tengo al caballero. Wow, me encanta. Me encanta este lugar, amigos. Amigos, miren el caballero. Está genial. Me encanta.
No, y ahorita ahorita se mueve, ¿no? Esperemos que se quede ahí en su lugar. Está muy padre. Bravísimo. Amigos, no me imagino cómo eran las batallas en la Edad Media, pero no manches, la persona que cargaba esto realmente fácil, unos 80 kilos de puro metal. No manches, está bien padre. Seguimos el recorrido, amigos. El Castelo de Braciano, el Castelo di Braciano, algo así. De verdad está hermoso. Como diría el Bob Esponja, está hermoso. No, de verdad, está muy padre. Está muy padre. Ya voy para la salida, que me tardé como 1 hora con 50 minutos en recorrerlo. Hay muchos accesos que, pues, obviamente están prohibidos, pero pues está increíble el lugar. Y luego enfrente del agua, amigos, no se pasen. De verdad, esta gente que vive aquí está privilegiada con estos hermosos lugares, estos hermosos paisajes. Pues te llevo para afuera, amigos. Y vamos a ir al agua a ver qué encuentro. Y por cierto, pues ya sea hambrita, vamos a buscar qué hay de comer. Así que acompáñenme. Amigos, pues hasta el baño, tal cual es parte del castillo, totalmente de piedra. Y yo me imagino que aquí era una mazmorra o una cárcel, porque si sí está un poquito hacia abajo del baño, pero está chido, está muy padre. Sí, tiene unas dimensiones más grandes que el lago de Tequesquitengo. He ido varias veces al lago y sí se nota la diferencia. Yo creo este lago está el doble de grande, pero está muy padre. Está muy padre. Lo que se me hace un poco raro es que casi no hay gente. Realmente esta parte del pueblo está muy vacía. Lo que sí me he dado cuenta es que la gente que me llego a encontrar son gente mayor.
No sé si aquí la gente viene como a descansar, ya se jubilan y aquí vienen a comprar casa, pero me he dado cuenta que hay mucha gente mayor. Miren, amigos, qué bonito. Pues voy a buscar algo de comer, a ver qué tal están los precios, porque ya hace hambre. Y pues nada, acompáñenme, viajeros. Amigos, como actividades, ahorita pude observar que hay muchas lanchas para que te den la vuelta ahí por el lago. E incluso vi unos chicos que están pescando. Ahorita a ver si los puedo grabar. Están pescando. No sé si eso es realmente legal aquí, pero bueno, ellos están en sus cañas y ahí andan buscando algo que atrapar. Ahorita ya me llevo para arriba. La bajada fue fácil. Espero que la subida no me dé tanta batalla. Pero amigos, pues ya vamos para allá arriba. Y antes que nada, pues las últimas tomas del hermoso lago. Vean, qué increíble lago. Hermoso, diría Bob Esponja. Aunque se me hace raro que casi no haya turismo. Tal vez la gente se enfoca mucho a la parte del centro, donde están todos los monumentos y las hermosas construcciones, pero de verdad este lago y este castillo valen 100% la pena el viaje. Ahorita busqué algunos precios de comida y sí está mucho más elevado que allá arriba o que allá en el centro de Roma. La pizza, la margarita, la que es la más tradicional, aquí te cuesta 10 euros. Allá en Roma las encuentras desde 6 y 7, allá en el centro de Roma. Entonces, obviamente no me voy a aguantar hasta allá. Voy a subir a la parte del pueblo, voy a comer algo y ya me paso a ir de nuevo a la ciudad, amigos. Así que, como recomendación, vengan a darse una vuelta aquí a Bracciano. Está realmente a 1 hora y media en tren y vale totalmente la pena. Así que, amigos, ahorita nos vemos, voy a buscar algo de comer y despido el video. Regresé a mi hospedaje. Fue un día cansado, la verdad. Caminé mucho, me siento satisfecho por haber caminado tanto. Y amigos, pues ya también hoy fue mi último día aquí en Roma. Ya mañana agarro el avión a Ámsterdam y de Ámsterdam vuelo a Ciudad de México. Pues nada, amigos, pues la verdad me voy satisfecho. Siento que el dinero que le invertí valió la pena. Y vean, me fue muy bien, me va a ir mejor, porque ya regreso a casa, ya llego a ver a mi mamá, a mi hermano, y todo fue increíble, de verdad este país vale la pena. Hay cosillas, complicadas como para mí que fue el idioma, no, había muchas cosas que no les entendía, pero cosas como pedir de comer, ir al baño, el dinero, cosas así son muy entendibles para ellos. Incluso muchos hablan o entienden el español. Pero en mi caso, pues me fue bien. No la sufrí tanto, ni en el metro, ni en los transportes. Todo fue muy padre. Y pues nada, amigos, pues ya aquí terminamos esta serie de videos.
esperen las siguientes aventuras, que las tengo que ir planeando porque se vienen varias, se vienen varias durante el mes de marzo. Así que amigos, pues les agradezco por ver este video. No olviden suscribirse, regalarme un like y si les gustó el video, compártanlo. Amigos, recuerden que yo soy David y hago esto con mucho cariño y con mucho amor para ustedes. Así que nos vemos en la siguiente aventura. Adiós.